Yo llevo aquí 38 años y yo en mi vida he visto este sector como está ahora. En mi vida lo he visto. Porque el puerto tenía de base 120 barcos y hoy en día tiene 6 o 8 barcos, no tiene más. Y esto es un declive que viene arrastrando este puerto de muchos años, vamos. De buena primera nos dicen que quieren sacar por concesión administrativa los puestos, nos reconocen nuestros derechos adquiridos durante tantos años de venta que llevamos aquí. Además con WhatsApp. Un concurso sin considerar la antigüedad que llevamos los puestos de aquí, que aquí llevamos los puestos 30 años aquí en la Loja Antigua, entonces pues consideramos injusto que venga cualquiera ahora mismo y podamos irnos a la calle las empresas que llevamos aquí tantísimos años. Y yo creo que lo único, el futuro que ve esto es un cierre, es decir, en un año o dos, pero en un futuro no tiene esto más, no creo que tenga más vida, vamos. De aquí se están yendo a Sanlúcar a vender, a otros mercados, a otros muelles pesqueros, porque aquí también le cobran muchas tasas y mucho gasto a los barcos. Aquí había 40 o 50 barcos vendiendo todos los días y en Sanlúcar había 10. Y de buena a primera esto se ha ido cambiando la pelota y ahora en Sanlúcar una lonja que puede ser una décima parte de la lonja del puerto está vendiendo 40 barcos. Y el pueblo está vendiendo 10. Actuada portuaria no está gestionando este mercado muy bien. Se está cargando el sector pesquero, digamos, tanto los barcos como segundas ventas, por una mala gestión. No sé si es del político, o es del director, o es de los técnicos, no lo sé, pero se están cargando el sector pesquero. La conclusión de esto es que yo creo que este puerto tiene sus días contados. Yo, como se va viendo lo que son la cantidad de arco que van vendiendo aquí, que cada vez son menos, la masa compradora que se está yendo a otros puertos. Mi padre empezó aquí, mi padre era un mozo aquí, trabajaba con Manolo Montero, y Manolo Montero y mi padre y Javier Rendón fundaron lo que digamos la segunda venta, que fue cuando las caballas por la tarde entraban aquí a la subasta los caballeros, y mi padre, Javier, compraban varias cajas de caballas para vendérselas en la subasta de por la mañana del pescado blanco a los pescaderos, y entonces así se empezó a hacer la segunda venta. Así.